el ministro lleva 480 policías para reforzar el control en Gamarra. Pero no habían 500, ya no habían anunciado a 500, su antecesor no había anunciado a 500. Hoy los ambulantes le hicieron imposible la conferencia de prensa al ministro. Hoy los comerciantes encontraron que no era un momento oportuno este, el de la campaña navideña, para hacer todo un despliegue policial de esa manera, para hacer una conferencia de prensa como la que se hizo. Se vio mucha molestia. El ministro intentó dar una muestra de estoy cuidando el emporio comercial, estoy reforzando la seguridad en el emporio comercial, pero los gritos que se escuchaban detrás te hacían pensar de que no todos los comerciantes estaban de acuerdo con que hoy, en plena campaña navideña, la policía haga movimiento de agentes allí, ¿no? Estas son imágenes de lo que fue esta mañana, acompañado del comandante general de la policía, también el ministro, estaba por ahí también el alcalde de La Victoria, pero la reacción de los ambulantes te hacía pensar de que esto pudo haber estado mejor coordinado. No, pero además no entiendo. Se supone que hace unas semanas, cuando todavía estaba Vicente Romero en el cargo, nos presentaron a toda la prensa el proyecto Navidad Segura. 500 policías que van a estar en Gamarra. Ahora llevan 400. Los 500 nunca aparecieron y ahora están llevando los 400. Son 400 nuevos, ahora sí los van a enviar. Vas a hacer una presentación de algo que ya hizo tu antecesor. O sea, a mí, la verdad, el ministro del Interior, y queda claro por todos los cambios para finalmente haber hecho la juramentación, ¿no? Porque claro, era uno. Asumido el cargo. Prácticamente lo jalaron de la fila y le dijeron, no, 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 vas tú, ponte el fajín. Yo siento que todavía no sabe dónde está parado. Es una sensación. Yo lo siento con una cara de susto cada vez que lo veo, que no me da ninguna tranquilidad como ministro del Interior. Yo lo veo en la calle y voy a la vereda del frente porque no me da tranquilidad. Sale a decir, no, que es el código procesal. ¿Cómo ese mismo código procesal es el que tiene policías presos por abatir delincuentes y tiene a delincuentes con comparecencia restringida? Entonces, el problema no es el código procesal, el problema es la gente que aplica las leyes en el Perú. Y de parte del ministro lo que quizá estás viendo es poca claridad, poco manejo también de la palabra, Lore. Un ministro del Interior que intenta ser por lo menos contundente con sus declaraciones está obligado a hacer un buen manejo a tener un buen manejo de la palabra. Y político, además, tiene que ser. Probablemente para también a él expresar sí cierta fortaleza, claro, ¿no? A él sí se le piden más declaraciones políticas, porque a veces los mandos policiales, por su mismo rol, porque están en ejercicio de su función, no pueden mandarse con todo contra otro poder del Estado, porque tienen que mantener las formas. Pero el ministro del Interior es más que todo político, más que operativo. A ellos son los que les esperas esas declaraciones, esa contundencia, esa indignación. Pero es como, bueno, vamos a revisar el código, a ver qué dice, pobrecitos, bueno, vamos a ver. Oye, tienes policías detenidos, tienes en la cárcel. Y estabas llevando policías a Gamarra. Era un momento en el que probablemente el ministro pudo haber hecho una mejor defensa del espacio y el trabajo de la policía.